Hi everyone, can you hear me and see me? Yes, teacher. Yes. Okay, perfecto, perfecto. Hi, Yes, teacher. again. Qué bueno verles por aquí otra vez. Ay, aventé mi teléfono de la cama. Wait, 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 wait. Permítanme, solo lo voy a recoger. No problem. Ay. Por Dios, solo vi que lo aventé con la pierna ahorita. Me dolió. But it's safe. Tenía protector. Por lo menos. Ah, better. Ay, solo vi cuando le di con la pierna y cayó allá en el suelo. Y dije, oh, más que mi cama es un poco alta. Solo vi que cayó con todo hacia el suelo. It was like a really. It wasn't a good day for me. My cat is sick, so I went to the Chivo pet and he had a surgery. Tuvo una cirugía de emergencia, an emergency. Y era una emergencia. Y ay, fue un día catastrófico porque en realidad los veterinarios no me daban un buen pronóstico y pensé que se iba a morir. Y, oh my God, it was too hard porque, ay, no quería que se muriera y pensé porque está enfermo, entonces no sabían si iba a sobrevivir a la cirugía. Y sí sobrevivió, so I'm happy right now. Estoy como feliz porque ya después de todo el día me siento cansada mentalmente. Después de haber estado en el hospital todo el día y había un montón de animalitos, me di cuenta que yo nunca hubiese podido ser veterinaria porque vi a tantas personas llorar por sus animales y yo cada vez que alguien salía llorando, yo lloraba de ver a esas personas llorando. It was hard for me. Creo que me mueven mucho. No hubiese, definitivamente la carrera que no hubiese podido elegir es medicina. Bajo ninguna circunstancia, ni para animales ni para humanos. So, it wasn't for me. Me di cuenta definitivamente que no hubiese podido ser médico. So, nothing. I am a little bit tired right now, but I come like an hour ago. Vine hace como una hora solo a prepararles la clase porque no la tenía preparada. And oh my God, it was like a little bit hard. Yeah, a little bit hard for me, but I'm fine. And at the end of the day, it wasn't like a really bad day. I think it's a miracle that my cat is alive, and I'm so thankful for that. And nothing, it was my day. But tell me what did you do today and how are you? Espero que hayan tenido un mejor día que yo. Definitivamente espero que hayan tenido un mejor día que yo. So tell me how are you? Vicente, sí. Dígame. I'm resting at home. Sorry for your cat. Thank you. He's fine right now. Ahorita ya está como, bueno, quizás no del todo bien, pero is healing, está sanando. Y ya sobrevivió a lo peor, que es la cirugía, que era lo que nos preocupaba. Le preocupaba mucho a los veterinarios que no sobreviviera a la cirugía. Y fueron las 3 horas más largas de mi vida mientras estuve en cirugía. Fueron las 3 horas más largas de mi vida. What color is your cat? It's orange. It's like a tiger. Wow. We have three at home. I have 3 cats too. También tengo 3 gatos, de Oh hecho. I really my. love my cats. Okay, good. But Really? my day was okay. Working at home. Just resting? What did you do today? Resting. Well, I was working in the garden. Really? Do you like to work in the garden? Yes, of course. I love. Oh, that's amazing. I really love plants. I am not good with them, with it, but
I really love plants. No, no creo ser la mejor para cuidar las plantas, pero me gustan mucho. Yeah. Mi mamá tiene muchas flores. And I love plants. They are so beautiful. I love the nature. A mí me Yeah, me encanta too. la naturaleza. Yeah. Okay, that's it. Yes. Uy. Ay, perdón. Sentí, de repente vi salir un montón de zancudos debajo de la cama. Y eso que no estuve aquí todo el día. Ay, siento que me pican. Be careful. Yeah, I want to like to buy a, I don't know how to say it. It's like una raqueta de esas para matar zancudos, porque siento que me muero a veces aquí, cuando, sobre todo cuando estoy dando clases, porque estoy bien quieta. Entonces, siento que los zancudos aprovechan de mí. Y está haciendo demasiado calor como para ponerme colchas encima. So, I'm trying to be careful with it. But I can see them everywhere. No sé, pero yo siento que es por las lluvias que a veces se acumula agua como en hoyitos o en cualquier lugar Some donde quede. containers. Ajá. Y se hacen más zancudos. I don't like it. But I'm so glad that you are fine. And quería recordarles que no se me olvide hoy porque hoy es jueves, de que para mañana a la medianoche tiene que ser completada la sección número 1 y 2 de la plataforma. Así que no se les olvide que tienen que hacer esos Okay. ejercicios de la sección 1 y la sección 2. Esas son las secciones que hemos Okay. visto esta semana. Okay, thank you very much. Ok, don't forget it, no se les olvide porque mañana es asueto, por cierto, mañana es asueto nacional, hasta donde entiendo. Y pues nosotros no tenemos clase viernes, así que no nos va a interrumpir. Sin embargo, pues seguramente usted va a tener, si tiene su asueto y va a tener sus vacaciones, pues trate de terminarlas hoy para que no le afecte ya mañana y que lo vayan adelantando. Por otro lado, no sé si aquí era la personita que tenía como problemas con la plataforma, no sé si ya le apareció el módulo que es. Creo que sí era de aquí o no era de aquí. No me acuerdo si era de aquí o era de la otra clase. Pero nadie tiene problemas con la plataforma hasta el momento. No. No yet. No yet. Ok, esperemos que no les pase. Qué bueno. Ok, entonces creo que. Uy. Ah. Creo que entonces no hay problema. Pues entonces no era de aquí. Es que había una chica que no le aparecía el módulo en la plataforma y no sé, no me acuerdo de qué clase es, pero creo que entonces no es de esta. Nothing. So remember to complete the activities in the platform and to enjoy your free day, ¿ya? Como su día libre, que es mañana. Espero que todos tengan una suerte y que todos puedan descansar. So, I think we're ready to start. Creo que estamos listos para comenzar, solo permítanme. Ok, ahorita. Sí. Sí, voy a presentar mi pantalla, pero yo creo que mejor les voy a presentar la conversación primero. Así no dejo de compartir y luego vuelvo a compartir. Okay. Me avisan cuando la puedan ver. Vamos a tener dos conversaciones que leer. Se supone que debería para completarlas de la semana porque el primer día no tuvimos tiempo de hacer la lectura. So, les voy a hacer. Bueno, les voy a compartir esta pantalla y me avisan cuando la puedan ver. Yes, we can. Okay, perfect. So we're going to start with the first conversation that is health problems. Okay. You can find you can find like the vocabulary right here is about health problems, about healthy, and like when you are not healthy, you have the health problems. Cuando no estamos como saludables, es muy posible que tengamos esos tipo de problemas de la salud. Like there
There is a lot of health problems that you can have. Hay un montón de problemas de la salud que podemos llegar a tener. So we're going to read about it, and this is part of the class. I think they are not using the modal verbs, but it's part of the class, and we're going to talk about the health problems. So no, yeah, they are using the modal verbs right here, I think. Yeah, of course. So we're going to start with this, and I would like to have two volunteers to help me to read. Someone to be John and someone to be Craig. So you can raise your hand. Okay, ya tenemos a las dos participantes. Ay, se me fue la otra persona. ¿Quién era? Dejen su manita levantada para que les pueda ver. Solo un momentito. Vicente va a ser John y me falta alguien que sea Craig. Patricia, ¿ok? So, Vicente sería John, Patricia sería Craig, ¿ok? Ok. Start it. Ok. Hi, Craig. How are you? Not so good. I have a terrible cold. Really? That's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you're right. And have you taken anything for it? No, I haven't. Well, it's sometimes helpful to eat garlic soup. Just chop up a whole head of garlic and cook it in chicken stock. Try it. It really works. Jack, that's so awful. Okay. Okay. Excellent. You did it great with this. Thank you. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Yes, of course. Okay, okay, okay. Es que me aparece la notificación de que mi internet está inestable. Le tomé captura por si acaso. Pero si ustedes me escuchan, está bien. So this is like a little conversation about the health problems. As you can see right here, you are going to learn about another modal verb right now. It's about should. Yesterday we Good. Saw can, and today we're going to see should. So they are using should. You can see, like, reading this conversation and analyzing it, you can see or you can think about why do we use should, right? You can have an idea. Why do we use should? So they are talking like about a cold, como un resfriado, una gripe. Estaba mal de un resfriado, una gripe. And they are, well, John is like giving an advice to John. And they say like, you should be at home in bed, like they are trying, like he need to rest, él necesita descansar, okay? Mm-hmm. John says it's really important to get a lot of rest. Importante avisar, avisar de perdón, es importante como tener mucho descanso cuando uno está enfermo, porque cuando exponemos nuestro cuerpo a más actividad y su cuerpo ya está cansado, puede que haya un colapso mental y físico demasiado grave, right? So it's important to get a lot of rest. It's important. So I think you should get a rest, okay? I think you should rest. Yo sé, estoy dándole un consejo a alguien, yeah? So this is about it. This is about the modal verb. And we have the second conversation. Tenemos la segunda conversación. Well, antes que nada, les quiero recordar, no sé si ya lo vieron, pero se los quiero recordar por si acaso no lo vieron en los anteriores módulos, que el ache, esta palabra ache, se pronuncia así como si dijeran literalmente ache. Esto es dolor.
Y en el inglés, ya les he comentado que el inglés es un idioma bastante contextual, no es como en el español, que es una lengua romance y tiene muchas maneras de decir las cosas. En inglés es un poquito más específico, es un poco más de llegar al punto, de decir las cosas tal cual son. Entonces, el inglés tiene esto de que los dolores se les dicen ache. Y por ejemplo, usted agrega la parte del cuerpo y luego el ache para decir que eso le duele. Por ejemplo, headache. Headache. Do you know what is headache? Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Excellent. Head, that means cabeza. Ache, that means dolor. Right? Dolor de Dolor. cabeza. We can have backache, por ejemplo, backache. Dolor de espalda. Dolor de espalda. Perfecto. Dolor de espalda. My back. Yeah. I have a backache. Tengo un dolor de Backache. espalda, sí, un gran dolor de espalda, like I'm suffering right now. And I have a backache, yeah. So it's like dolor de espalda. Por ejemplo, también está toothache. Which? Toothache. What? Do you know Tip. what is toothache? Ah, dolor de diente. Dolor de dientes, right? Of course. Dolor de dientes. Teeth, that means, that means. Dientes, se me vino la palabra. That means dientes. Y ache, that means like el dolor, right? Y así con los demás dolores, hay bastantes en los que solo se les agrega el ache Hey. y es, está refiriéndose, of course. Entre estos también tenemos, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ok. we can see. Ok. Tenemos también, for example, a sore throat. Do you know what is a sore throat? Like, Sore throat. do you know what is a sore Como throat? la garganta. A sore throat is like a dolor de garganta. Yeah, I like it's hurting to me. My throat, la garganta is throat. So sore throat is like dolor de garganta, ¿sí? Tenemos fever, for example, fever that means like when you are so hot. Your temperature is like more high than usually is, and you have a fever, right? A fever, calentura, la calentura. Toothache, que ya les explicaba, toothache is like el dolor de muelas, y a burn, that means una quemadura, sí, una quemadura. So this is about health problems, es sobre los problemas de la salud, y son palabritas que ustedes pueden ocupar y encontrar para describir los dolores también. Ay, ¿dónde está la otra conversación? Aquí está. Sorry, pensé que la había perdido. Ok. This is the other that is, we're going to introduce like the next modal verb, but I would like to read it. And this is what do you suggest? Ok, this is what do you suggest? And we're going to read this. This is a little conversation about a pharmacist and Mr. Webb, that is this woman who came to this pharmacy to buy medicine, and they are having this conversation. So we're going to introduce and the other modal verb. I'm sorry, the other modal verb. Perdón, a veces se me escapan las palabras. So we're going to read it, okay? I need two people to be the pharmacist and to be Mr. Webb. Necesito dos personas, que no sean de preferencia los que ya pasaron. Creo que pasaron Patricia y Vicente. Así que Okay. los demás, right? Preferencia, dos personitas que no hayan pasado todavía. Edgar Mauricio y Edwin Giovanni. Okay, Edgar Mauricio va a ser the pharmacist and Edwin Giovanni, Mr. Webb. Okay, go guys. Okay. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a cold? I think I'm getting a cold. Well, I suggest a box of these cough drops. Thank you. And what do you suggest for dry skin? Try some of this new lotion. It's very good. Okay.
And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They are excellent. Great. May I have 3 large bottles, please? Okay. Yeah, I have 3 large bottles, please. Pensé que le contestaba que sí. No. Okay, this is like the introduction of another modal verb. This is may, okay? We're going to see should, may. Yo sé que les estoy disparando los modal verbs también, pero pues la verdad es que tenía como poquito tiempo para darles los modal verbs y no crean que no los vamos a usar. Así que vamos a ver también estos modal verbs. Should, can't, could, may. Ok, yo les decía algo importante ayer. Les decía que cuando hablemos de modal verbs, yo quiero que ustedes piensen más que todo en intenciones, más que en lo que significa esa cosa en el español, quiero que ustedes piensen en intenciones. So I'm going to introduce yourself to the modal verbs, right? Les estoy introduciendo a ustedes a esta parte de los modal verbs, ok. Los verbos modales, como ya lo hablamos, son verbos auxiliares que acompañan a otro verbo y que cambian el significado de la oración. They are an auxiliary verbs that accompanies another verb in infinitive and they change the completely meaning of the sentence. Cambian todo el significado de la oración. Porque no es lo mismo decir I cook que decir I can cook, for example. It's not the same. No es lo mismo que yo cocine que yo pueda hacerlo, right? Like, for example, I am not too good to doing like rice, like arroz. Yo no soy muy buena haciéndolo, pero lo hago. Hay una diferencia entre que lo haga y que yo pueda hacerlo, for example. When we are talking about the modal verbs, we can use different modal verbs to express like different things. And the intention is like the main idea or the important thing in this topic, okay? Es como lo más importante, la intención, okay? Should, veamos primero should. Les voy a dejar siempre esta pantalla por el momento. And veamos primero should. Someone knows why do we use should? In this example, it's a question. Yeah, of course, there is a question, but do you know why do we use should? ¿Saben para qué se utiliza el should? ¿Con qué intención? When we ask him something. Yeah, of course. Yes, when you're asking something. Yeah. Another opinion, Edgar? Mm-hmm. When you are giving advice or recommendation. When you are giving an advice, look at this. Edgar is right. When we are doing an advice, or someone is doing an advice, cuando alguien está dando un consejo, should is the verb for advices. Should es el verbo de los consejos. When I say, you should rest more, it's like something like when you are giving an advice. Sí, le está recomendando, le está sugiriendo, le está diciendo a esa persona, sí, que usted, que esa persona debería, should es un modal verb que se puede traducir más o menos al debería, este en específico, ¿verdad? No todos los modal verbs tienen una traducción. Should is like for an advice, es para consejos. Should es para consejos. Por ejemplo, cuando está enfermo, como la conversación que leímos arriba. Cuando alguien está enfermo, siempre le damos consejos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos cuando... hubo una vez que llegué a clase, me acuerdo que estaba yo casi afónica, ¿verdad? La teacher super afónica de la clase, y alguien me recomendó un té que sí me ayudó a desinflamar, ¿sí? So, she was using the modal verb should, and she says, teacher, you should drink hot tea for your sore throat. You should drink hot tea for your sore throat. Tú deberías... Sí, me estaba recomendando que yo tomara ese té caliente para mi dolor de garganta. So, when someone is like, is sick, you can give an advice.
of course, it's not like the only situations that you can use should. You can use should for any situations when you want to give an advice, a suggestion. Cuando usted quiere darle un consejo a alguien en cualquier situación, sí, por ejemplo, que le dice que estudie más, you should study more. You should eat healthy. Deberías comer sano. You should wash your dishes, the dishes before your mom come. Tú deberías lavar los platos antes de que tu mamá venga, right? Porque se va a enojar, right? You should, an advice, okay? Ya veamos can. Can is like an ability and possibility, like 100% of possibility. Decíamos que cuando hablamos de can, como una posibilidad, hablamos del 100% de posibilidades, 100%. Cuando yo digo I can, yo hablo de que yo sí puedo. No estoy dejando lugar a dudas de que yo pueda hacerlo, ¿sí? No dejo lugar a dudas. Yo hablo de específicamente de cosas que yo puedo hacer. I can speak English. No dejo lugar a dudas de que yo puedo hacer esa acción, ¿sí? I can. Ahora veamos estos modal verbs. También tenemos could y tenemos may, que son dos nuevos junto con should. Could es el pasado de can. Cuando usted lo utiliza como un verbo normal, can es el verbo poder, could es su pasado, es like pude. Cuando lo utilizamos como un modal verb, it can be like a suggestion because it's like an ability that you could do. Look at this. Ese es algo que usted podría hacer. Can es yo puedo, ¿ok? I can, yo puedo. Could es podría. Cuando usted lo utiliza como un modal verb, es podría. Cuando lo utiliza en pasado, es pude, of course. Cuando lo utiliza como el pasado de can. Como yo pude hacer tal cosa, I could. Pero cuando usted lo utiliza como un modal verb, y les recuerdo, esta es la intención con la que usted está hablando, cuando could es un poco menos probable que can. Si can es el 100% de probabilidades, o sea que yo tengo la 100% de seguridad que yo puedo hacer tal cosa, que tengo la habilidad de hacer tal cosa, could es un poquito abajo. Digamos que es como un 90% de probabilidades. Sí. Por ahí le anda tirando al 90% de probabilidades. ¿Ok? Es un poquito menos. Como que queda una pequeña duda. For example, it's not the same when I say I can cook that when I say I could cook. Yo podría cocinar. ¿Sí? Like, I am talking about something that I could do. I am not completely sure. I don't know if I have the complete ability to do it, like with rice. It's not my ability to cook rice. No es mi habilidad a cocinar arroz. Sin embargo, puedo decirle a mi mamá, I could do it. Like, mi mamá, por ejemplo, necesita que alguien haga el arroz porque ella está ocupada. And I can say, I could do it, mom. Well, yo podría hacerlo, right? I'm not completely sure if I can, but I could, right? Yo podría. Okay, could is like un poquito menos de probabilidad. Y siempre es para habilidades. Siempre. Okay? Siempre para habilidades. Igual que can. Okay. Okay? Okay. Okay. ¿Hasta el momento alguna pregunta? Yo sé que voy un poquito rápido porque son un montón de modal verbs y no es realmente... Bueno, antes solía darlos uno por uno y ahora que es como tres de un solo es like, there's too much. But... Espero que en realidad no son muy difíciles en realidad, entonces media vez usted sepa la intención con la que se deben de usar, usted puede escoger, sí, puede escoger el modal verb que sea para decir la misma acción. ¿Sí, Vicente? Could is the mean or is the past of can? Sí, es el pasado del verbo. Okay. Pero okay. Como un modal verb, son como cosas distintas, póngale así. Digámosle cosas distintas, ¿sí? Can, could, and may están hechos para sugerencias, ¿sí? Por ejemplo, when I say like, hey, Vicente, you could cook tomorrow, right? Like, okay, tú podrías cocinar mañana, right? Like, I am doing a suggestion, estoy dando una recomendación, valga la redundancia, pero estoy hablando de habilidades, ¿ok? How we do it? Sorry? I will do it. Yeah. Thank you so much. Okay, so you can say I can, right? Look at this. Cuando le pregunto con un modal verb, alguien puede contestarle con otro, porque como les recuerdo, son intenciones. Entonces no hay una regla específica de cuando usted tenga que usar
digamos que sí, hay una intención, pero usted escoge la intención, ¿ok? So, tenemos el siguiente modal verb que es may. A mí me gusta decirle a may que es un modal verb para, to be polite, para ser educado. May es para pedir cosas y sugerir cosas de una manera muy educada. Por ejemplo, cuando usted le está sugiriendo algo a su jefe, sí, a su jefa. Sí, usted no llega y le dice, hey, mira vos, hace tal cosa, sino que le puede sugerir, right? Like, you may take more notes, ¿ya? Tú podrías, siempre es un podrías, por cierto, por eso les digo que si se los traduzco al español, pueden que varios suenen iguales. Está might, por ejemplo, que también es un deberías. También es un debería. Pero, sí, también es un deberías. Pero, lo dudé por un momento. Pero, se basa en la intención. ¿Cuál es la diferencia? Can is like the ability, the 100% ability to do something. Could is like, 90% of probability and the ability of do something. And may is like when I want to be polite, cuando quiero ser todavía más educada, ¿sí? En vez de decirle, ¿podrías hacerme esto? Le pregunto, ay, es que en español es lo mismo. En español siempre es, ¿podrías hacer tal cosa? But digamos que la diferencia de you could take more notes and you may take more notes es que may suena más educado, ¿sí? Suena así más refinado, pónganle. No sé si se me entiende. Suena más así como más educadito. Suena más propio, no suena tan informal. Could, no les estoy diciendo que sea una palabra informal, porque no lo es. Pero may es todavía como, por ejemplo, para textos científicos de la universidad, preguntarle algo a su jefe, incluso a su mamá, si ustedes, por ejemplo, bueno, yo mi mami no la trata a usted, pero hay gente que trata a usted a sus papás y son como extremadamente polite con ellos, polite, ¿verdad? Ajá, como educados en una forma más moral. Respect. Ajá, más moral, más así de palabra. Sí, of course, que usted no utilice may con su mamá no quiere decir que usted sea mal educado, right? So, quiero que se me entienda la diferencia de intención. Les digo que pueden significar la misma cosa. En el español no habría una diferencia si yo le digo, podrías hacerme tal cosa, que si lo digo en inglés, you could or you may, right? So, at this point, do you have any questions about this? ¿Tienen alguna pregunta sobre para qué se usa cada uno? Hemos visto cuatro de golpe. Should, could, may, can. ¿Preguntas? Ok, quiero saber si quedaron claras las intenciones, porque la estructura es la misma, ¿ok? Exactamente igual que como utilizamos Ken ayer, exactamente igual usted va a utilizar los demás. La misma. It's okay. Ok. Todos ya se quedó clara la intención con la que se utiliza cada uno. No hay ninguna duda acerca de esa intención. Recuerden, cuando usted hable en el inglés, yo no le voy a poder decir tal cual. O sea, basada en la estructura le puedo decir si está bien o no la oración. Pero basada en la intención, yo no le puedo decir si está bien o no porque usted sabe la intención que tiene al preguntar. Sí, por ejemplo, usted me puede preguntar, hey, teacher, could I get out? ¿Puedo salirme? Could I get out? Or you can say, may I go out? May I get out? Like, como, ¿me puedo salir? Un poquito más educado, ¿sí? En el español suena igual, por eso les digo de que no, más que traducirlo, quiero que entiendan la intención, ¿sí? So, no questions, no hay preguntas. No question at this moment. Maybe okay. with examples, we're gonna learn more. Yeah, of course. Eso es justamente lo que quiero hacer ahorita. Por eso les quiero preguntar si hay alguna pregunta. Preguntar si había alguna pregunta. Fue redundante, no problem. I'm sorry. It's okay. Okay, perfect. Okay, lo importante eran las intenciones. Media vez usted sepa la intención, que, porque of course nadie le puede decir con qué intención decir qué cosa. Usted ya tiene todo. Les voy a presentar mi PowerPoint, que es mi pizarrita. Ay, no. Estaba viendo.
Es paint, no es mi PowerPoint, es paint. No sé por qué los confundo, no me pregunten por qué. Creo que porque los dos comienzan con P. Ok, avísenme cuando la vean. El módulo pasado vieron otros modal verbs. Yo di el módulo pasado para otra clase y recuerdo haberles dado modal verbs. ¿Vieron modal verbs? Empezaron con would, que usualmente son los primeros. Would. ¿Los vieron? ¿No? ¿No habían visto modal verbs hasta el momento? I don't remember well. Ok, que no se les olvide, porque los modal verbs son bien importantes en el inglés. Se usan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, son para hablar cotidianamente, los modal verbs. Muchísimo, muchísimo. Porque probabilidades es algo de lo que hablamos todo el tiempo y todos los modal verbs son para probabilidades. Entonces, es algo muy, muy importante. Les quiero mostrar la misma oración, ¿sí? Escrita con diferentes modal verbs. I can cook pupusas, for example. I could cook pupusas. I should cook pupusas. I may cook pupusas. So, realmente traduciéndolos al español, ay, aquí me comí el modal verb. I may cook. El verbo me comí. Sorry, my mistake. Traduciéndose al español podría ser incluso la misma cosa, de hecho. When you're talking in English, there is four intentions, cuatro intenciones distintas. Look at this. I can cook pupusas. I am completely sure that I have the ability to do this thing. The 100% sure. 100% segura. Okay. I could cook pupusas. There's a possibility that I can do it, but I could. Yeah. You are not sure. I'm not sure. Yeah, like I maybe I could, right? Es como como que todavía no está el 100% seguro de que puede hacer esa cosa, pero usted piensa que podría hacerlo, que podría tener la habilidad, ¿sí? Que podría tener la habilidad. Por ejemplo, incluso cuando usted no ha hecho algo nunca en su vida, pero usted cree que podría tener la habilidad, como yo pensaba que podía hacer arroz. I could cook, right? Like, yo pensaba, right? Like, I could. Usted dice, yo podría, right? I should. I'm giving to myself an advice or something that I should do. It's a suggestion for me. Me le estoy dando una sugerencia yo misma. I should cook pupusas. Como, yo debería cocinar pupusas, right? I should do it. I may cook pupusas. For example, if I am with my friends and I want to be polite and I say, I may cook pupusas. In Spanish, se me trabó la lengua. En español sonaría de hecho exactamente igual, es un podría ser pupusas, pero en el inglés usted sabe que estoy siendo more polite that when I say I could, ¿ok? Usted lo sabe, usted tiene la intención, sabe que esa es la intención. Lo digo en negativo, I cannot or I can't, que es el negativo, I could not or I couldn't. Couldn't. Contracción. Could not. I should not or shouldn't. I may not. I may not. Nunca le he escuchado otra contracción a may. Siempre lo he escuchado como may not. Pero usémoslo así para mientras. Like, I may not. I may maybe not. It doesn't have. Well, I don't know. Perdón, perdón. Maybe it doesn't have.
or yet. Puede I don't ser know. contracción, puede ser que la contracción no tenga un negativo, no es mayn't, por ejemplo, porque suena raro. Suena raro, nunca lo he escuchado así. Puede que no tenga, lo más natural es decir may not, o por ejemplo, might es otro modal verb que también significa debería y está un poquito abajo de could. Se los voy a enseñar de una sola vez. No estaba en el programa, pero I might cook pupusas. Y might está en la escala de can, could, might. Might ya es como el 50% de probabilidad, ¿sí? Ya es menos, ya se reduce, ¿sí? Se reduce la probabilidad. Like, I am not completely sure if I'm going to have the time. So, I might do it. I might do it, ¿sí? No me estoy comprometiendo del todo porque no estoy totalmente segura de que pueda hacerlo y de que tenga el tiempo de hacerlo. Might también es para, más que para habilidad, might sí cabe en posibilidades específicas. Pero sí, en un rango de comparación en probabilidades, podemos decir que Ken es el 100%, Could es como un 90, por ahí le va bajando, Might es como ya un 50, right? Y así, ¿ok? This is might, ok, might. Y cuando se lo traduzco al español, podría sonar a un puede ser que cocine pupusas. Un puede ser ya es como, usted sabe, pues que cuando dice puede ser, ya es como que la persona no está tan segura. Le dice, sí, puede ser. Cuando le dice a su mamá, well, like, I do that. Cuando le digo a mi mami que si me da dinero, es like, I might. Yeah, I might do that. Como puede ser. Puede ser que lo haga, no está segura, right? No es como cuando me dice, sí puedo, I can, right? So, I might, es como menos probabilidad. Y might tampoco tiene un negativo. Lo usual es decir might not, ¿ok? Might not, igual que may not. Can, should, and could, si tienen la contra, perdón, no es que no tengan un negativo, no tienen una contracción del negativo. Es may not y might not, ¿ok? No es mayn't o mind, right? Y cannot, si se puede decir como can't, couldn't and shouldn't, ¿ok? Esta sí. O would, por ejemplo, would es otro modal verb que significa, bueno, would no tiene una traducción al español, pero ustedes han escuchado cuando alguien dice, yo comería, yo saltaría, yo caminaría, ese ia al final de los verbos, ¿sí? Ese tiempo no existe en el inglés. Eso es un tiempo gramatical en el español que no existe en el inglés. Y lo más parecido que se encuentra en el inglés es el modal verb would. I would cook pupusas. Y esto es como un yo cocinaría pupusas. Yo cocinaría. ¿Ok? Look at this. Prácticamente todos se parecen y usted lo puede ocupar dependiendo de la intención que usted tenga. ¿Sí? ¿Esto queda claro? Y la contracción es wouldn't. They are ticks. Will not. Wouldn't. Este sí es wouldn't. Wouldn't. Se los voy a dejar todos aquí en el chat para que los tengan por ahí si los necesitan. Y las preguntas son exactamente igual, solo les da vuelta y el modo del verbo va primero. Sí, y la misma intención, ¿ok? Ahí no hay donde perderse, es exactamente igual. So, I need to know if you have questions. En este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Les hice el mismo ejemplo para todos porque quería que vieran que puedo utilizar el mismo modal verb para decir la misma cosa, pero lo diferente es la intención, ¿ok? Y todos están bien, todos están bien, absolutamente todos, ¿ok? Entonces, cuando yo estoy hablando, lo que importa es la intención que yo tengo al hablar, ¿ok? So, questions? No. No. Okay. So, vamos a hacer la speaking activity. Y la pregunta es, bueno, en realidad es escriba cinco ejemplos utilizando cinco modal verbs. Puede escoger cinco de los seis que les di, creo que fueron seis. Can, could, should, may, might, would. Fueron seis. Sí, ay, lo siento que venga con un montón de modal verbs de repente, pero no son muy difíciles de utilizar una vez que usted entiende para qué son.
Okay, 5 ejemplos. Okay. So, les voy a poner en las breakup rooms. Y nos vamos a ver en un par de minutos porque nos tardamos en esta explicación. So, go. Get into the breakout rooms, please.
Okay, I think we are all getting back. Todavía nos hacen falta un montón. Okay, ya volvimos. So, ¿cómo les fue en el ejercicio? Who wants to share the exercise? Vicente, okay, tell me. First one, I should go to USA. And number two, I could go to the gym. Number three is a question. May I have a cup of coffee? Number four, I can ride a bike. And number five, I will have a car. Excellent. You did it great. Okay. Thank you so much, Vicente. Let's Thank you. Listen, Edwin. Wait, what happened with Edwin? Edwin, you there? No. Y Carla? Vi que levantó la manita también. La mía. I should eat more fruit. You can cook pizza. May you help me, please? You can play soccer. My dog can swim. Excellent. Thank you so much. Okay, good job. Who wants? ¿Alguien más quiere? Anyone else? Who wants to do it? No one else. No one no else? More. No more. Yeah, ya les vi. A little bit shy. No crean que no les voy a pedir otra vez que utilicen estos modal verbs porque pues una clase en realidad no basta para practicarlos lo suficiente. Los modal verbs son de hecho un tense bastante sencillo. Yo siento los modal verbs tanto en pasado como en presente son muy fáciles de usar. No requieren mucho. Más que todo es saber las intenciones con las que los usen y ya. Eso es todo. Sí, una vez que usted sepa la intención para que se utiliza cada uno, usted puede decir la oración con el modal verb que quiera. Y son muy utilizados en el inglés, muy, muy utilizados para muchas cosas, conversaciones, lecturas, series, audios, canciones. Sí, lo va a encontrar en todos lados. Los va a encontrar porque son varios. So, digamos que hemos visto como la puntita, right? I need to know if you have any more questions. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta al respecto? Everything is clear? No, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Okay. I'm so glad to hear that. Okay, so if you don't have any more questions, I'm going to see you on Monday. Remember, we're not Monday. Gonna have class tomorrow, but on Monday, yes. Okay, so enjoy your Friday, el sueño, okay. Disfrútenlo, and enjoy the weekend. I'm going to see you on Monday. Bye. Okay, see you on Monday. See Have a you. good night. Take care. Bye.